Colombia en ebullición. Hace aproximadamente 8 o 9 años tuve la oportunidad, invitado por el gobierno colombiano, a visitar aquel magnífico y maravilloso país. Cuando fui por allí, nadie hablaba de Colombia. La gastronomía sudamericana, incluso internacional, se ponía el foco sobre todo en Perú. Claro que en México también, históricamente, por eso es una de las principales cocinas internacionales del mundo, junto con la China. Pero nadie pensaba en Colombia. Tuve la gran fortuna de visitar Medellín, de visitar Bogotá, de ir a Cali y, por supuesto, a Cartagena de Indias. Y me encontré allí con unas posibilidades tremendas en lo que a gastronomía se refiere, en unos pequeños bocados que ahí le llaman pasabocas, que sería algo parecido a lo que aquí llamamos con el nombre de tapas, y una diversidad alimentaria tremenda. La segunda mayor del mundo, con una cantidad de especias, con una cantidad de posibilidades, también en lo que a la flora y a la fauna animal se refiere. Bueno, conseguimos que Colombia se empezase a visualizar en el mapa gastronómico mundial. Hicimos una agenda gastronómica que en principio fue para 3 años, aunque luego el gobierno lo llevó a 5 años, hasta que finalmente Ferran Adrià descubre las grandes posibilidades que tiene, lo anuncia en el ámbito internacional, y así se consigue que Colombia se esté consolidando y sea en estos momentos la mayor, creo, oferta y la que más opciones y posibilidades tiene para ser la gastronomía del futuro, no solo en América del Sur, sino creo que en el resto del planeta. Ya han estado en Madrid Fusión, sus cocineros ya son famosos, han dado la vuelta al mundo. Estoy muy contento, por tanto, de haber ido a Colombia hace años y de haber sido de los primeros en comprobar que aquello tenía unas posibilidades magníficas. Yo creo que van por buen camino.